Esta es la habitación que he dormido. Vale, son de cuatro, pero no estaba solo, porque estaba acompañado. ¿Cómo estáis? Benísimo, benísimo, Fuerte, pero benísimo. sí. Pronto, pronto, fuerte, 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 fuerte. Para proseguir el camino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Qua Aquí, sono problemi facendo la cura della, come si dice, ampolla. Della vescica. Ampolla. Así que bueno, empezamos hoy el día. Son las 6 menos cuarto. Oye, es tarde ya. Que no. Es aún de noche, pero es que ya hay que empezar el día. Estado del cuerpo. La rodilla me duele menos, pero me duele ahora sobre todo el empeine izquierdo. Me compré ayer una crema de estas que activa la circulación y tiene aloe vera y te da así efecto frío. Me hizo algo de efecto, pero no fue tampoco milagrosa. Vamos a desayunar y empezamos. Chao, italiani. Ciao, Buen ciao. camino per oggi. Anche a te. E alla notte, alla festa di San Giovanni. Ciao, ciao. Bueno, ya día 8, superamos el Ecuador. Hoy es un día corto, solo 18 kilómetros. Bien, hace fresco, una humedad. Así que pues un día agradable para disfrutar de la foto y del vídeo. Así que bueno, vamos allá. Entonces, ¿hacéis hoy ruta por separado? Sí. O una despedida entre hermanos. Venga, una Un despedida. camino solo para los pensamientos. ¿Y cómo fai? Até breve, meu irmão. Até breve. Até logo. Breve. Até logo. Llegados a este punto, la ruta original es la que voy a tomar, pero luego la gente ha abierto una ruta alternativa que pasa por un monasterio benedictino, el de Samos, que tiene su historia, porque es de origen medieval, aunque tiene una mezcla de muchos estilos. Me encantaría visitarlo. Además, hay monjes allí in situ, entonces tiene su rollo. Pero ¿qué pasa? Que ese camino alternativo tiene mucho más desniveles que este y son 7 kilómetros más. Así que lo descarto. Por mi estado de salud, no hay que forzar la máquina, sino disfrutar el camino. Entonces, aunque me pierda un monasterio, cuando llegue a Sarria puedo ver más cosas porque ahí también hay un nivel interesante. Y bueno, todo este paisaje, que parece que sea invierno. ¡Se acerca el invierno! Bueno, bien con Ishimen, ¿no? Sí, como siempre. Ahora. Ahora, sin remedio. A ver si tiene con Ishimen. Con Ishimen y con Salimen. Bueno, va, ahora ya empieza la ruta a tope. A tope, a tope, a tope. A tope, a tope. Yo arribaré. Venga, eso no es nada. ¿Eh? Eso no es nada. ¿Dónde empezaste? Ponferrada. ¿Es tu primera vez? No, la segunda. Buen camino. Igual, gracias. Ultrella. Eso es mucha gente, ¿no? Sí. 150. Febrero. Claro, no es fácil. Sí. Claro, allá, esto cuesta abajo. Cabrones. Bueno, hay un par de cuestas ahí. Bueno. ¿Pero es vuestra primera vez que lo hacéis? Sí. Bueno, chicos, pues ánimo, ¿eh? Gracias, hombre. Ideas en erupción. Hola, buenas. Buen camino. Buen camino. Todos los días sale el sol, pipirón. Todos los días sale el sol, pipirón. Todos los días sale el sol. Todos los de primavera. Los hidratos lo hacen al final. O sea, ¿son los que suspenden o mandan aquí? No, no. Todos. A por eso suspendas. Qué bueno. Sí. ¿Y lo has hecho anteriormente esto? No. Hay algunos que sí que lo han hecho antes, sí. Un poco. ¿Y qué pensás de la experiencia? ¿Cómo ahora muy lo estás viviendo? Pues mira, dice que es muy bonito.
pero si cansa, sufre. Y yo todavía no encuentro el porqué. Bueno, a poco a poco. Solo un despertazo a las 6:30 con música. 6:45. 6:45. Yo me he acostado a las 4. Es que es solo una semana y no es un mes como lo hace mucha gente, 2 meses, 4. Claro, es gente que viene desde Francia. Desde Francia te puedo estar a 6 meses sin hacerlo. Que puede morir. Sí, sí, sí. ¡Ay! Gracias. ¡Qué triste! Venga, chicos, ánimo. Sube hasta los escalones, que los volcanes del cielo. Venga, un saludo para YouTube, esas chicas. ¡Eh! Las cantantes. ¡Qué horror! Y vienen muy contentos, son todos de los mismos cursos. Y tenemos distintas actividades, momentos de contemplación, momentos de diálogo, reuniones. Comparten también y ayudan a preparar comida, dejar las cosas en orden. Ajá, o sea que hay una convivencia, ¿no? Y una convivencia, sí. Está bien. Luego hay algunas actividades colectivas de todos y otros pues grupos. Cada monitor tiene 12 o 14 chicos. ¿Y esto es cada año lo hacen? Cada año, sí. Se hace siempre ahí con los de primer bachillerato. Ajá. Hacemos siempre el mismo itinerario, que lo pasen bien. Que voy un poco arranqueando, que tengo la tendinitis en la rodilla. Saco los telecambios de Santiago, que merece la pena. Gracias. Buen camino. Caminamos por las mañanas y luego por las tardes hacemos juegos y reflexiones y las cosas. Sí, sí, está súper bien. Porque además hablas con gente con la que estabas en tu mismo curso, pero a lo mejor no te llevabas tanto y tal. Está muy bien. Qué bien, chicas. Oye, me alegro un montón. Venga, buen camino. Adiós, igualmente. Chao. He atravesado el pueblo de Montan, tiene una iglesia pequeñita, pero está cerrada, no se puede visitar. Que sea como todas, de origen románico o posrrománico. Pero el día de hoy, hasta llegar a Sarria, no hay algo relevante que comentar. Así que vamos a disfrutar del paisaje, de esta humedad. Y bueno, más camino. ¿Dónde empezaste? En Segovia. Wow. Hice el camino de La Plata. Mm. Sí. Me habían platicado mucho del camino. Yo ya había hecho peregrinaciones en México, pero esta peregrinación me ha cambiado pues todo de mí. Al principio tenía mucho ruido en la cabeza y ahora voy caminando y no tengo nada de ruido. Voy admirando un poco más, no juzgo a la gente, estoy tratando como de escucharme más a mí. Y escuché, bueno, aprendí ya por primera vez a escuchar mi cuerpo, a realmente saber hasta dónde puedo llegar, a valorar mi cuerpo y decir mis límites, escuchar mis límites. Y bueno, muchas otras cosas. Bueno, es la primera vegada que el faig sencer. Jo l'he fet un cop amb 3 agostos i bueno, l'experiència no té color. Des de Roncesvalles i estic molt contenta. Vinc amb el meu germà, que és bessó amb mi, i bueno, ja estem fent un camí guai. I jo tinc unes coses que no tenia clares i les tinc. Ara ja les tinc. Ci vediamo. Em sento superbé, molt contenta i molt satisfeta. I molt orgullosa. Tant pel meu germà com per mi. Però aquest és un apartat d'ell i meu, de lo meu personal, em sento molt, molt bé. Molt contenta d'haver-lo fet sencer. Ha sigut una aventura. Ha sigut una aventura. No m'ho crec. 63 anys. Jo no ho he pensat en cap moment una superació personal, però sí que me n'he adonat que sí, que ha estat una miqueta personal, sense pensar-ho. Però clar, vull dir, veure que ho pots fer, no? I trobar-me bé el matí següent i continuar. I després tota la penya que hem fet un grup superbonic. Diem, amb mexicans, amb malaguenys, amb americans, amb en Joan, que és valencià, però viu als Estats Units.
han fet una família molt maca. Mm. I, bueno... Ahí, proper, però... Jo tiro una pedra i arriba allí. Arriba allí. Com està això? Començant el dia 30 de Roses Valles. No, no, no. Ho vas fer anteriorment en diferents anys. Primer de Roses Valles a Burgos, Burgos a Astorga, Astorga a Santiago. I a més ha fet de Sarrià a Santiago, l'ha fet 3 o 4 vegades. Cultura, esport, promesa, un munt de coses. I després un esport perquè vinguen els xavals de l'institut i faig de Sarrià fins a Santiago. A més, si l'ha repetit és perquè m'agrada, em sent bé, coneix molta gent. Què passa, has vist el diable? És un lloc en el qual puc practicar una cosa que m'agrada, que és el senderisme, i a més és un poc místic i també m'agrada aquest misticisme del camí. Comido. Me he pedido una pizza Italia porque me lo ha recomendado el dueño. Estaba espectacular con la rúcula y con el aceite de trufa. ¡Buah! Bestial. Y luego ya me tengo que pedir un tiramisú que ya tenía mono. Y bueno, he comido espectacular. Genial. Me ha encantado. Y también me han vendido hielo. Así que ahora toca aseo y hielo. Es del siglo XIII y presenta una transición del románico al gótico. ¿Por qué? Porque vemos características puramente románicas y luego arcos que empiezan ya a apuntar ya propio el gótico. Pero la iglesia sigue siendo un mazacote sin ventanas, tiene los cerillos cañecillos con caras y vegetales. En la puerta principal, que es la lateral, es la más importante, hay un pantocrátor. Tiene toda la estructura, ¿no? Toda la decoración típica románica. Es una iglesia que es una monería, pero cierra al mediodía, con lo cual pues no la puedo ver. Pero bueno, no obstante, por dentro no tiene nada en particular porque está pelada de decoración, pero bueno, sería ver esa austereza, ¿no? Propiedad del románico que me hubiese gustado. Así que bueno, primer monumento chulo, chulo de Sarria. Y continuamos. Era un antiguo hospital de la ruta, tiene su propia iglesia y luego su zona como tal de monasterio. Y hoy ya hay una boda de alguien de la comunidad, según me han dicho, por lo tanto, la iglesia me he entrado a verla, así un poco de extranje, me he colado, y luego después en el convento en sí no me ha dejado entrar, pero sí que he podido ver desde la umbral de la puerta el claustro. Es un edificio que es transición de románico al gótico, tiene todas las ideas de decoración aún antiguos, de románico, pero empiezan ya como que a estirar los arcos, a apuntarlos. Los capiteles son de los animales imaginarios de la época del románico, empieza ya decoración vegetal, tiene también enterramientos con efigie. La iglesia me ha encantado, o sea, es rica, rica en decoración. La iglesia no tiene una estructura, digamos, bien planificada en cuanto a que sea un edificio bien proyectado, pero luego después la ejecución y la cantidad de detalles que tiene, sí me ha gustado. Son los padres mercedarios los que regentan actualmente este convento. Predomina sobre todo el estilo gótico y luego se acaba con detalles de decoración, sobre todo pues el retablo de época recentista y barroca, como se ve también muy bien aquí en el edificio este, que es el propio albergue. Tiene toda la pinta de ser un castro y ahora pues queda lo que queda, supongo que después de varios usos posteriores. Y me estoy encontrando que no hay información de los monumentos, ¿sabes? Yo digo aquí, está vallado, no se puede acceder, no puedo leer nada de información, así que no sé, está un poco dejado, ¿no? Hoy aquí en Sarria se celebran las fiestas de San Juan, entonces anoche fue el día de las hogueras, hoy va a haber fiesta, vale, aquí movida. Entonces, bueno, no sé cómo tenemos el cuerpo para salir y ver cosas de la fiesta. Pero sí que es verdad que ahora me voy a ir hacia el centro.
¿Estás en todas partes? ¿Cómo se va? Muy bien, muy bien. Para hacer el camino, que es muy bonito, vale mucho la pena, que para nosotros está siendo excelente oportunidad, ainda más somos irmãos, então venha fazer o caminho. Por motivos religiosos ou não, vale a pena, é bem bonito o caminho. E encontramos pessoas especiais como Javier. Obrigado, vai. Até logo. Até mais. Falou. A Jordi un poco averiado, se siente un poco enfermo. ¿Algunas palabras para el público? La mina necesita para con... Hoy el hielo no te sirvió tampoco para... Sí, alivió, pero en lo que anduve ahora ya estoy igual. Bueno, por fin ya estaban los cinco juntos. Chiquilla, y los pobres mirando. Somos la panda de los cinco. De los cinco, con cafecito, Estoy ahí borderline. Pero ahora estoy borderline. Estoy borderline. Ay, la cuestión que dormimos la siesta en familia. Yo una hora de siesta hecho bajo un árbol. Con los hippies. Ha sido peregrino. Muy bien. He comido una jarra de vino, me la vino casi toda y después fue la borracho. Borracho no. Serena. Pues acabe y ahora. Venga, va. ¡Watch! No, no. Estamos en Sarria. Nos cebréis la primera vez. Sobre todo la aventura. Pasándolo bien, 10 días, disfrutar de ello, conocer gente y bueno, un poco el todo. Los otros temas espirituales no los. Para mí no me sello ninguna, me lo sellan todos. O sea que tú te dejas llevar. Yo, vale. Lo que queráis. Mira, vas a recoger el culo. Que no, que a mí la Compostela me da igual. Estamos pasando genial. Ahora te pido además, hemos llegado a la conclusión. Nunca comprobar. Nosotros por la mañana es la vida sana, porque nos levantamos cortito, con las gallinas, vamos a hacer deporte, luego llegamos, nos duchamos, vamos a dormir, nos explica, damos un paseo, cenamos, mañana otra vez es una vida muy sana. Mejor es si venir sin coche, el camino hay que hacerlo a pie. No, me entretengo muy bien. Les dejo a su bola, yo vamos. Además, este viaje es de coincidencia, se nos están pasando unas cosas así como muy raras. Hoy, por ejemplo, hemos llegado a donde nos hospedamos y justo llegamos nosotras, que íbamos las dos, y han llegado ellos también al mismo sitio y no sabían ni dónde ir a ellos. Entonces no me aburro para nada, me lo paso muy bien. Aprovechamos para hacer turismo. Venga. Vale. Boca, niño. Tiembla Arguiñano. Con esta salsa, tiembla Arguiñano. Acá le podemos poner más. Si quieren ponerle más aceituna, le podemos poner más. Has creado una nueva salsa. Sí. ¿Vale? Atún en lata. Con aceite. Aceitunas. Y salsa de tomate. Only this one. Atunesa. ¡Ay, le está metiendo azúcar! Un poquito para sacar el ácido. Un poquito, o sea, ¿dónde vas? Y mientras tanto le damos de comer a la lisiada. Vamos. Miren lo que aprendí, si no me entera. Por temor a que... Pero no dice nada, ¿eh? 12 grados de alcohol, miren esto. Esto pero... Falta sal, no hay sal. ¿Eh? ¿Me lo pico? ¡Hay equipo! Venga, va, un brindis. ¡Hay equipo! ¡Ultrella! ¡Ultrella! ¡Susella! Para este caso nos hemos alquilado un pisito. Hemos hecho una convivencia.
aquí con las amigas argentinas. Hay 5 camas repartidas en 3 habitaciones. Este sería el alojamiento de lux de todo el recorrido, porque hasta ahora ha sido albergue. Con 80 personas durmiendo, alrededor, roncando, sí. De todo tipo. O sea, entre albergue cutre o albergue más cutre. Y este es un casoplón en comparación. Mira, sí. Estamos tranquilos, un poco de paz. Por otro, mira, hasta las 9. Tenemos wifi. Hace 2 días que no tengo wifi. Pero un placer, la verdad que me quedaría 2 o 3 días. ¡Vamos a la fiesta! Sí, sí. ¡Vamos a la fiesta! Bueno, al final, yo no quería irme porque estoy malito, pero me han liado ya. Me han obligado. Todo lo obliga. Me has obligado, sí. O sea, ha sido juntarme con las argentinas y echarme a la mala vida. A la una en casa, ¿eh? A la una en casa. En 20 minutos volvemos. Pero eso sí. Non hai sinto que poida con isto. Vos nada, llevades a escoitar a mellor voz da mina que hai Galicia. Centro histórico. Sí, para o campo da fila, para o campo da fila, é por aquí. É por allí. É que a carro está allá aquí, carallo. No, allá. No, agora vas ao cabeça. Para aquí. Para aquí, ó. Sí? Para que podes subir por a vila. Pero tú onde vas? A feira arriba, se hai. A feira é allá. Na feira aí, festa, arriba. Ah, alta feria? Sí, arriba. Arriba. Para non vale para a feira. Hemos intentado interactuar con los lugareños y no hemos podido, por lo menos de mi parte. No entendemos nada. Nada. Mira, vamos para casa porque aquí no ligamos. Qué país más raro, ¿eh? No se le entiende nada. Nos vamos ya a dormir, hemos sido buenos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. A dormir, viejo. ¡Ultrella! ¡Es ella! El templo románico más grande que hay hasta ahora. Like life happens again.